Sí, la verdad que muy orgulloso porque, bueno, si mal no recuerdo, en esta larga y breve vida del centro, según cómo se mire, pues ha habido varias etapas, ¿vale? A mí me ha tocado pues caer justo en el cuarto de siglo, en estos 25 años, y hombre, yo también quiero hacer un reconocimiento y mencionar pues a los otros directores y directoras que me han precedido, pues si no me olvido de nadie, pues Fidela, Maribel, Juani, Adolfo y ahora yo. Y a mí me ha tocado este 25 aniversario y quería, hombre, por lo que significa para mí el centro, y no para mí, sino para la comunidad y para la población donde están clavados, esto es un municipio pequeño, ¿vale? Y el centro pues está orgulloso de servir en lo que se pueda, pues a la comunidad y a los vecinos de este centro y de otros municipios limítrofes también, que también tenemos gente. Me hubiera gustado que poder hacer pues algún acto un poquito más con presencia de estas personas que he nombrado, en fin, pero claro, con lamentablemente, la situación que tenemos esta de virus y todo esto, pues nos hace que tengamos unos actos más humildes y prudentes. Sí, por supuesto. En lo personal, yo estoy de verdad muy, muy contento y agradecido de haber tenido la oportunidad pues de dirigir a este centro, ¿vale? Que ahora mismo, pues gracias a la labor de los directores anteriores, pues está en unas condiciones más, pues digamos, más hechas, más fáciles para mi labor, ¿vale? Los que me precedieron tuvieron que pelear más por ciertas, en fin, por poner al centro en pie, digamos, ¿no? Son los 25 años de existencia de nuestro IES, que es el IES San Juan de la Rambla. La verdad que, como bien ha dicho anteriormente el director, los tiempos y el momento no son para la festividad que sí conllevaría este acto de los 25 años, pero no quita que tengamos un momento de reconocimiento y de la labor, como bien dice nuestro director, de la labor de todos estas personas que han participado o que han pasado por el IES San Juan de la Rambla estos 25 años. Quiero recordar, por supuesto, a toda la comunidad educativa que la conforman, por supuesto, los alumnos, las alumnas, padres, madres, personal docente, personal no laboral, muchísima gente, muchísimas personas que ya a lo largo de 25 años han pasado por este IES San Juan de la Rambla. Lo más importante también, que es el alumnado de estos 25 años, un lujo, sabemos que es uno de nuestros centros de referencia y por supuesto, como en todos los institutos y como todos los IES, pero tengo que decirlo así, en especial al que yo represento, que es mi municipio, el IES San Juan de la Rambla, con esa labor educativa que ha realizado y que ha marcado escuela en estos 25 años. Animales para que siga por igual y a más, que siempre sabemos que el IES San Juan de la Rambla siempre a más, siempre innovando, siempre en aspectos educativos, nuevos proyectos, nuevos programas. Recordar, por supuesto, los ciclos, los alumnos de la ESO, bachillerato, es decir, una apuesta que el IES aglutina las distintas ofertas formativas que podemos o se puede recibir a través de lo que es un instituto de secundaria. Por supuesto, y me dirijo a ti, felicidades, porque bueno, es a todo, transmíteselo a todo, hácelo llegar a todo, pero tú como director te lo transmito y quiero hacer y queríamos estar, por lo menos de esta manera, para felicitar la gran labor que se ha realizado en estos 25 años y permíteme decírtelo así, en especial en estos 2 años, con los esfuerzos que estamos haciendo todos dentro de los institutos y la ejemplaridad que está dando el alumnado en comportamiento y en cumplir normas hasta que salgamos ya de una vez por todas de esta crisis sanitaria y volver a retomar todo como era. Así que felicidades y por el doble esfuerzo que se está haciendo en estos momentos. Muchas gracias, en ello estamos y también me gustaría aprovechar, ya que estamos hablando, de agradecer al ayuntamiento la enorme implicación que está teniendo con este centro de enseñanza a todos los niveles, porque están siendo de una verdadera ayuda. Responden en lo que pueden
a lo que solicitamos, y nosotros pues queremos reconocer públicamente esta labor también, esta acción conjunta que tiene el Centro de Enseñanza y el Ayuntamiento de la población donde está sentado.